porque robaba para comer. Y aunque le debía a los negros, trató de envenenar nuestra comida. Nosotros no morimos todos. Nosotros no morimos todos porque tuvimos la astucia de darle a probar la comida a un perro. Y el perro murió con espuma en la boca. Diga, negra, ¿cómo fue el asesinato? Yo estaba en la selva y discutí con él. Después, mientras caminaba para irme, yo pensé que él haría alguna otra cosa contra los negros por miedo de ser denunciado. Entonces yo pensé que debería poner un fin a todo eso. Su merced, ¿qué hace aquí? Yo lo acuchillé y lo mataría las veces que fuera necesario. Un hombre como el Capitán Mayor piensa que los negros no tienen sentimiento. Pero nosotros sí tenemos sentimiento. Yo hasta puedo decir que nosotros que somos negros, que conocemos el sufrimiento, tenemos más sentimiento que cualquier otra persona en el mundo. Y ahora digo lo que pienso, Ehuesacé. Señora chica, si piensa que me va a pedir perdón para su madre, sepa que es inútil. Que una esclava mate a un hidalgo de su majestad es un crimen inconcebible. Mucho más si esa esclava vivía en la casa del comendador. Yo no he de pedir por ella, pero quiero que diga quién más ayudaba a comprar diamantes robados. Porque la misma persona que ayer quería defender, hoy quiero denunciar. Fue él, el mismo hombre que me arrestó. Arresten al traidor. No dispare, por la gracia de Dios, no dispare. Yo la mato. Si alguien se atreve a tratar de agarrarme, yo la mato. Que nadie me persiga, o yo mato a la muchacha. Soldados, síganlo y no permitan que mate a la novicia. ¿Y la sentencia, señor Conde? ¿Cuál es la sentencia para el asesino? En nombre de su majestad, don José I, rey de Portugal, yo condeno a la esclava María da Silva a la muerte por descuartizamiento. Los pedazos de su cuerpo serán esparcidos por lugares diferentes y dejado para comida de los buitres. La esclava Rosa está libre porque contó lo que sabía. En cuanto a la señora María Dolores y a don Martín, están libres de cualquier acusación. Se pueden ir. Soldados han de encontrar a vuestra merced, pero también han de perder tiempo, y tiempo es lo que yo necesito. Yo nunca creí que pudieran haber asesinado al Capitán Mayor. No saben lo feliz que me siento al verlos libres. ¿Qué harán ahora? Yo pienso que ahora nada nos impide que... Pase, pase, Padre Aguiar, y venga a celebrar con nosotros la liberación de don Martín y María Dolores. Aunque, a decir verdad, yo sienta una puntada de dolor en el corazón por Chica. Sí, antes de celebrar, es necesario que oigan lo que vengo a decir. Diga, padre, vuestra merced está muy serio. Hija mía, la alegría de ser libre nubló vuestro pensamiento, pues olvidasteis que continuáis casada con el señor Jacobino.
pero ya se probó que es un forajido, que es un traidor. El matrimonio es un sacramento de Dios. No tiene nada que ver con la ley de los hombres. Si vuestras mercedes continúan viviendo juntos, si cometéis la osadía de vivir bajo el mismo techo, podríais ir presos por adulterio. ¿Presos? La ley respecto al adulterio es muy severa. Los adúlteros son castigados con la horca. No puedo creerlo. Después de todo lo que pasamos, padre, ¿no podemos vivir juntos? No pueden, mientras que el señor Jacobino esté vivo. Don Martín, yo sé que la señora María Dolores está hospedada en la casa de la señora Chica. Pues bien, hay un aposento junto a la iglesia donde duerme el padre Obico. Venid, venid conmigo, que yo os daré un techo. Oiga, lo que el padre Gear le está diciendo, Martín, es importante. Vaya con él. No es necesario. Don Martín se quedará aquí. Pero su merced dijo que esto ya no era una posada. Y no lo es, pero para un amigo siempre habrá un techo. Es mejor que me vaya. No, espere. Quédese un poco más. Yo me voy, mi amor. Antes de que la gente empiece con los comentarios y provoquen una nueva desgracia. Su madre precipitó mi caída, chica. Puede creerme. No quiero pensar en las desgracias que pueden ocurrir, sino en las que ocurrieron. Mi madre está presa a punto de ser descuartizada y la culpa es de su merced que me hizo escoger. Preferiría que me casase con Violante, chica. No me pregunte más nada, por favor. ¿No ve que estoy desgraciada por el resto de mi vida? La muerte de mi madre siempre la llevaré sobre mis espaldas. No todo está perdido, chica. Es lo que dice su merced. Hace meses que he venido armando a los negros del quilombo, con la esperanza de que los repetidos ataques a los mercaderes y la falta de alimentos destruyan al conde Valladares. Vuestra merced sabe bien eso. Mi madre entregaba las monedas que su merced le daba a los negros. Chica, los negros están armados. Ellos pueden liberar a vuestra madre. Y es lo que quiere su merced. Nunca pensé que un día yo diría estas palabras, chica. Pero un ataque de los negros, un ataque victorioso, muy bien planeado, es la única manera de salvar mi cargo de comendador. ¿Señora Chica? Rosa está en la cocina. ¿Rosa? Desgraciada, miserable estropajo. Perdóneme, señora, perdóneme. Pero me estaba muriendo del sufrimiento y yo no soporté más. ¿Qué tenía que hacer su merced en el bosque justo en la muerte de ese hombre? Fue la mano de Dios la que me puso allá. ¿Ah, sí? Pues ahora le voy a arrancar el otro ojo para que no vea nada más que me perjudique. No, señora, no me haga daño. Por la Virgen Santa, perdóneme, señora. Su merced conoce muy bien los métodos de tortura, chica. Rosa siempre fue fiel a nosotros. Ya sufrió bastante. Entonces dele el documento de libertad a ella. Yo no quiero ser libre. Por lo más sagrado que hay, no me liberen. Yo estoy vieja, ni un plato de comida he de conseguir. Pues muérase. Vamos, Rosa. Tome estas monedas de oro. Su merced no ha de pasar hambre. Agárrelas y váyase de una vez. Su merced le dio dos monedas de oro a quien condenó a mi madre. No es causándole más sufrimiento a la pobre Rosa, como su merced va a salvar a su madre. Cuando oí abrir la puerta pensé que sería Chica. Pensé mucho en el sufrimiento de su merced y le traje algo de comer.